Quiero agradecerle al Señor porque siempre nos ha proveído el Señor. En todas las áreas, siempre nos ha proveído. Y el hermano se está convirtiendo en un amigo, aparte de ser hermano de esta casa. Y le damos la bienvenida y le presento a la iglesia del Señor y la dejo en sus manos. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor en esta noche? ¿Cuántos se gozan en esta noche? La Biblia dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Y yo siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Yo siento el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Y por eso puedo levantar mis manos, decirle gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres grande, Señor, porque tu misericordia es grande y tú me permites estar en este lugar en esta noche. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, te glorificamos, Señor. Yo le voy a invitar que se ponga un momento de pie y dele gloria a Dios, porque Él es grande, porque el tiempo se acerca. Porque la venida del Señor está más cerca de lo que mucha gente lo cree. Porque Dios es real. Porque se manifiesta en medio nuestro. Porque en medio de este lugar podemos sentir su presencia. Porque aún en medio de nuestras tribulaciones, Él se está glorificando. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te glorifico, Señor. Y gracias te doy, mi Dios, en esta noche, por tu amor y por tu misericordia, porque me permites estar en tu casa, Señor, para adorar, para glorificarte y para exaltar tu santo nombre. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Oh, mi alma te alaba, Señor. Yo no puedo dejar de alabar tu nombre, Señor. Porque tu presencia, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Shekinah de Jehová. Gracias, presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te glorificamos, Señor. Yo vine con tiempo para adorar al Señor. Y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de poder estar en su presencia y decirle, Señor, te amo. Señor, te amo. Porque aunque no lo merezco, tú te fijaste en mí. Tú me sacaste de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Y has puesto mis pies sobre peña. Y por eso yo te alabo, Señor. Por eso yo bendigo tu santo nombre, Jehová. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahí donde tú estás, tú puedes abrir tu boca y adorar al Señor. Porque somos venidos a este lugar. Porque somos adoradores y no espectadores. Somos adoradores, adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Y Rababacán. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Oh, aleluya. Lléname, 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 lléname. Lléname, Espíritu de Dios, de tu presencia. Si tu presencia está conmigo, Señor, yo soy más que vencedor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Aleluya.
Aleluya. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Puedo adorar. Puedo glorificarte, Señor. Oh Espíritu de Dios. Oh Rabapapaca. Aleluya. Porque tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Porque en esta hora tú estás sanando, Espíritu de Dios. Porque en esta hora, Señor, tú estás tocando ese corazón que vino herido, que decía que ya para él no había solución. Pero tú en esta noche dices: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo te he prometido. Oh Espíritu de Dios, toca, toca, Espíritu Santo, toca, ministra este corazón, renueva estas fuerzas, dale más, Señor, dale más, Señor, dale más, Señor, llénala, Señor, llénala, llénala, Señor. Oh Shekinah de Jehová, oh presencia de Dios, inunda su corazón. Porque muchas dudas has tenido. Pero yo te digo, yo estoy contigo. Y no te dejaré. No te desampararé. Porque mía eres tú, dice el Señor. Porque en mis manos te tengo, dice Dios. Y no te he dejado ni un solo instante de tu vida. Porque lo que yo te prometí aquella noche cuando tú orabas, aquella noche cuando tú gemías delante de mi presencia, en esta noche te digo: hija, no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti, dice el Señor. Y en esta noche yo confirmo el pacto que hice contigo y te bendeciré y te exaltaré, porque instrumento me eres, dice el Señor, y te llevaré más lejos de lo que tu mente puede imaginar, porque yo te conozco, y para este tiempo te he escogido, dice el Señor. Así que no temas. No dudes. Hay presencia de Dios en este lugar. Gracias, Señor. Adora al Señor en esta noche. Dedícale un tiempo al Señor en esta noche y dile cuánto tú le amas. Este es un tiempo de calidad que tú le puedes dar a Dios en esta noche. Sal de la rutina. Rompe todo molde en esta noche. Y en vez de quejarte, alaba y glorifica el nombre del Señor. En vez de preguntarte por qué yo, Señor, dile: gracias, Señor, porque tú no me das una onza más de lo que yo pueda resistir. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Hay una unción aquí en este lugar. Hay una unción en este lugar. Y es la presencia de Dios en medio nuestro. Donde no puedo quedarme cachado. Gracias, Señor, en esta noche por este refrigerio, por esta dulce presencia, Señor. Porque tu unción, Señor amado, aleluya, es derramada sobre nosotros en esta noche. Y ya nuestra vida no será igual.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor en esta noche? Gracias por tu presencia, Señor. Oh, mi alma te alaba. Le damos gracias. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias por la invitación que se nos ha extendido. Venimos de parte de la iglesia Benecer en Newark, donde la mitad de esta iglesia son estudiantes del Instituto Bíblico. Muchas caras conocidas. Les amo, son parte de mi familia. Me siento en casa. Así que si me ve que me siento gozoso, es porque me siento en medio de mi familia. Y cada uno de ustedes, aleluya, he aprendido a amar en el amor del Señor. Le damos gracias a nuestro pastor, reverendo Alex Ricarté, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. El reverendo Aníbal Peña, mi pastor, les manda un caluroso saludo. Y aunque no está mi esposa hoy conmigo, deseando estar acá, porque siempre me acompañan para toda parte que vamos, pues les manda un saludo, un cordial saludo, y les dice que les amen el amor del Señor. Así que en esta noche me siento gozoso, me siento contento de estar en medio de ustedes, y vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos están esperando palabra de Dios en esta noche? Yo estoy esperando palabra de Dios en esta noche, porque yo sé que Dios tiene algo nuevo todos los días para nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la que nos reconforta, la que nos ayuda a seguir hacia adelante. Porque la palabra de Dios es la que nos edifica y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y me alegra de ver tantas personas en este lugar. Caras nuevas, hermanos nuevos, hermano Daniel, que ya está trabajando, es de visita en esta noche, ya está trabajando. Hermano Daniel, es que te llamas, ¿verdad, hermano? ¿Perdón? Camilo. Es de visita y ya está trabajando. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Yo me gozo en el Señor de ver cada ministerio, de ver cómo se están expandiendo cada día más. Y verdaderamente todo esto es posible por la misericordia del Señor. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Cuando lo tengan, pueden decir con un amén. Aleluya. Lo tenemos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando venga esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú pases un carbón encendido sobre mis labios
Y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor amado. Que seas tú hablando, Señor amado, lo que tú desde antemano tienes preparado para cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Dios amado, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y nos ayudes a recibir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios que esto era un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Un misterio es algo, aquello que ha estado oculto por un tiempo, pero que a través de la gracia de Dios se le fue revelado al apóstol Pablo. Y Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que no todas las personas que estaban en ese momento o que van a estar al sonar de la trompeta, algunas ya habrán pasado de esta vida y otras serán arrebatadas al sonar de la trompeta, porque no conocemos verdaderamente el momento y la venida del Señor, pero que si algo podemos estar seguro, que la venida del Señor es inminente. Y Pablo decía, y lo hacía con tanto énfasis, que era en un abrir y un cerrar de ojos. Y yo me preguntaba, ¿qué tan rápido es un abrir y un cerrar de ojos? Está considerado que es alrededor de 0.11 segundos, que es un abrir y un cerrar de ojos. O sea que va a ser algo rápido, o sea que va a haber algo que va a pasar desapercibido para muchas personas, menos para la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor viene predicando este mensaje por mucho tiempo, porque la palabra nos viene anunciando que la venida del Señor está cerca. Y hay mucha gente allá en la calle que dice, ¿cuánto van a dejar de predicar ese mensaje? ¿Cuánto tiempo tengo yo de escuchar el mismo mensaje y yo no veo que Cristo venga? Y ahora cantábamos que la mies es mucha y que los obreros son pocos, y nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, estamos llamados a hacer ese trabajo. Ese trabajo de predicar el evangelio no es trabajo solamente del pastor, no es trabajo solamente de cada líder de esta iglesia, es trabajo de cada uno de nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Este trabajo es colectivo. Y me dirás, hermano, pero es que yo no sé predicar, yo no puedo, yo no tengo facilidad de palabras. Hermano, yo no tengo instituto bíblico, yo no tengo educación secular. Y podrás empezar a enlistar un montón de excusas para no hacer este trabajo. Pero yo recuerdo a alguien que no tenía educación, que no tenía absolutamente nada de letra, no conocía lo que era la escritura. Y posiblemente no se podía ni comunicar muy bien con las personas. Pero esta persona, yo la miraba allá en Guatemala, que siempre caminaba de una manera que todos decían, ese hombre verdaderamente amó al Señor. Y le decían y le hacían, y él se podía estar sereno. Este hombre yo no lo oía hablando palabras hermosas, palabras de domingo, pero este hombre yo sí lo vi dando un buen ejemplo, caminando como la palabra nos dice que caminemos. Y este hombre predicaba la palabra con su ejemplo, este hombre predicaba la palabra con su manera de ser. Y eso me da a entender a mí que no hay excusas. Otra persona, por todo lo contrario, yo hacía mención de esto en el Instituto Bíblico, había alguien que conocía mucho de la palabra, pero no quería predicarla. Esta persona conocía desde el Génesis al Apocalipsis, y tú le mencionabas algo de la palabra y rápido te lo decía.
Pero esta persona no quería predicar la palabra del Señor. Y muchas veces Dios le habló, muchas veces Dios le dio palabra sobre su vida, pero esta persona no quería mencionar el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y este hombre, Dios le dijo: yo te he dado la palabra para que tú la anuncies, yo te he dado la palabra para que tú hables y llegues a aquellas esquinas, llegues a aquellos rincones donde otras personas no se atreven a hacerlo. Pero esta persona no quería hacer ese trabajo. Y esta persona tenía un vicio de cigarrillo, y ese hombre estaba atado a ese vicio de tal manera que cada vez que sabía que Dios le hablaba, lo ignoraba, porque prefería hacer lo que a él le gustaba. Y por mucho tiempo Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló, y no hizo caso. Llegó el día que cayó en una cama, llegó el día que le encontraron cáncer en el esófago. Y este hombre en la cama, este hombre ya en su lecho, decía: ¿cómo yo no le hice caso al Señor? Y le hicieron un agujero acá, le hicieron una cánula. Ustedes saben lo que es una cánula. Las personas que no pueden hablar por su garganta, pues hablan con un agujero acá. Y a este hombre ahora tú lo ves predicando en la terminal de camionetas, en la terminal de autobuses de la ciudad de Jutiapa, y diciendo: Cristo viene, Cristo viene. ¿Por qué tenía que llegar hasta eso? Nos preguntamos, ¿por qué este hombre tenía que llegar hasta ese punto? Pero nosotros somos iguales, porque a nosotros Dios nos ha encomendado que prediquemos esta palabra a toda criatura, a todo aquel que quiera escuchar esta palabra, y al que no quiera también la tienes que predicar. Y la palabra de Dios se cumplió sin anestesia en su vida. Por dos formas tú vas a hacerle caso al Señor: o con anestesia o sin anestesia, tú eres el que decide. Pero la gloria de Dios se va a manifestar. Si Él declaró una palabra en tu vida, Él la va a cumplir. Si Dios te dio una comisión que tú debes de hacer, hazla en el momento que puedas hacerle. No esperes hasta el momento donde verdaderamente te encuentras y que digas y reconozcas: ¿por qué yo no hice caso? Porque qué bonito es venir a la iglesia, qué bonito es sentarnos en esta banca tan cómoda, qué bonito es adorar al Señor, porque verdaderamente qué lindo se escucha la adoración en este lugar. Pero el trabajo nuestro está más allá de estas cuatro paredes. Y es tiempo de cosecha, iglesia Príncipe de Paz, es tiempo de cosecha. Es tiempo que la iglesia del Señor se levante y anuncie que Cristo viene pronto. Es que estamos muy cómodos. Estamos demasiado cómodos. Hoy las iglesias hasta tienen, yo admiro a los hermanos, pastor, yo voy a decir esto porque verdaderamente me siento en confianza. No estoy hablando de esta iglesia, sino que de las iglesias de Dios alrededor del mundo. Tienen hasta guaguas que los llegan a recoger, camionetas que los llegan a recoger a su casa. Y tal vez el hermano que maneja la van, la camioneta, dejó a su familia allá en su casa. Salió más temprano que todos los hermanos de la iglesia. Llegó bien lejos por allá. Y allá cuando llega a la casa de la hermana o del hermano, el hermano le sale por la ventana y le pone el wiper: hoy no voy, hoy no voy. Como que le estuviéramos haciendo un favor al Señor de venir a su casa. Si los beneficiados somos nosotros, nosotros cuando adoramos al Señor, Él se lleva la gloria, pero tú te llevas el beneficio.
es que está muy caliente hoy. Está muy caliente, no voy. Porque el hermano Alex no pone el aire muy fuerte. Hoy no voy porque está muy frío, está nevando. Y me enfermo. Pero yo veo que para el trabajo, aunque sea aquellos bordes de nieve, ahí vamos gateando, llegamos al trabajo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay un orden. Y cuando empezamos a salirnos de ese orden, cuando empezamos a salirnos del orden que Dios ha establecido, es cuando nos metemos en problemas. Y ya cuando estamos en tribulación, pastor, ore por mí. Ay, hermano, si usted supiera el problema que estoy pasando. Ay, hermano, si usted supiera la tribulación que estoy pasando. Y nos empezamos a llenar de excusas, y nos empezamos a llenar de muchas cosas, y nos olvidamos para qué nosotros fuimos salvos, para qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que prediquemos la palabra del Señor, porque son los tiempos finales. La iglesia del Señor será arrebatada en un abrir y un cerrar de ojos. En un momento, no va a dar tiempo para decir, déjame, Señor, ponerme a cuentas. Señor, espérate un momentito ahí en el cielo. Y déjame entrar en comunión. No, todos los tiempos tenemos que andar en comunión con Dios. Ay, Señor amado, usted, yo sé que me ve en serio, pero si este mensaje me lo dio el Señor, yo lo voy a predicar. Si esta palabra me la dio y empezó aquí por casa, porque por aquí empieza la palabra, para yo vivirla, para yo poderla predicar. Y Dios constantemente nos está apretando la tuerca y nos duele. Cuando el hermano Alex está apretando esos inyectores ahí, lo hace con fuerza, porque sabe que tiene que llevar cierta presión para que pueda funcionar. Muchas veces Dios hace presión sobre nuestras vidas para que nosotros actuemos como estamos llamados a actuar. Porque cuando todo nos está cómodo, cuando todo va bien, cuando hay comida en la nevera, cuando la familia está bien, cuando hay dinero en el bolsillo, nosotros nos sentimos cómodos y nos olvidamos de para qué hemos sido llamados. Se nos olvida, porque la comodidad nos afecta, hermano, y estamos viviendo el tiempo de microondas. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Señor, dame esto, pero tiene que ser ya. Y queremos someter a Dios a nuestra voluntad, y nos volvemos teólogos y decimos, Señor, tu palabra dice que tú concederás todos los deseos de mi corazón. Válgame Dios, nos volvemos teólogos. Pero dice la palabra bien claramente, los deseos de nuestro corazón, no los caprichos de nuestro corazón. Ay, santo. Señor, es que yo quiero un carro, porque si tú me das un carro, Señor, entonces yo sí voy a predicar las palabras del Señor. Yo voy a salir de la ciudad de Morristown, yo voy a ir para allá, yo voy a llevar a los hermanos. Y cuando Dios te da el carro, es lo último que te acuerdas. Y si no me invitan a predicar, pastor, yo prediqué la palabra. Es lo último que se nos acuerda. Y llega un momento que Dios tiene que hacer su voluntad en nuestra vida sin anestesia. Pero de que se sale con la suya, se sale con la suya, hermano. Así que depende de cada uno de nosotros. Y yo sé que esta palabra le va a quedar sonando en su oído y en su corazón, con anestesia o sin anestesia. Usted es el que decide. Porque es el tiempo. La trompeta está por sonar. Decía el apóstol Pablo que tenemos que ser transformados.
Dijo Pablo que seríamos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Oiga, y yo no me ponía a pensar por qué tenemos que ser transformados. Hermano, pero si yo me puse a dieta, hermano, yo hago ejercicio, hermano, yo. Sí, hermano, porque todo esto, este estuche que tenemos, tiene que quedarse aquí. Todo esto se queda acá. Para llegar a la presencia del Señor cuando Cristo toque la trompeta. Y Pablo dice al final de la trompeta. Oiga, cuando dice al final de la trompeta, está hablando de una cultura la cual conocía lo que Pablo estaba hablando. La Biblia relaciona a la iglesia del Señor con la novia, como la novia del Cordero. Y en el pueblo judío, cuando se hacía una boda, cuando un joven miraba a una señorita y se enamoraba de ella, llegaba con tres elementos: una con una dote especial, una con una cantidad especial de un regalo de oro, llevaba una promesa en la mano y llevaba un odre de vino, o sea, una cantimplora, diríamos en Guatemala, de vino. Y se presentaba donde el padre y le decía: este es lo que yo le ofrezco. Escritamente dice que yo me haré cargo de su hija, que yo voy a poder suplirle todas sus necesidades. Y como un compromiso delante de usted, doy esta dote. Si la novia aceptaba ese compromiso, eran esos dos vasos llenos de vino, y la novia tomaba de esa copa juntamente con el novio, y se celebraba el compromiso del matrimonio. Y en ese momento que se firmaba ese compromiso, sonaba la trompeta, se anunciaba que había un compromiso, y todo el pueblo sabía que esa mujer estaba comprometida. Pero ellos no se miraban en todo ese tiempo. No es como en los días de hoy. El novio regresaba a la casa de su padre e iba a hacer una morada en la casa de su padre, una habitación que era anexa a la casa de su padre. Y el padre estaba pendiente a que el novio cumpliera con ese compromiso. Y el padre estaba viendo el progreso diario que ese novio tenía. De tal manera que cuando esa habitación estaba terminada, entonces el padre decidía que era la hora. Por eso aquellas personas curiosas le preguntaban al novio, que ya sabía que se habían comprometido, ¿cuándo va a ser la boda? Y el novio contestaba: solo mi padre lo sabe. Pero dinos, ¿cuándo va a ser la boda? Dinos, ¿cómo tengo que ir vestido? Solo mi padre sabe el día. Y seguía en los arreglos ese novio y terminaba la habitación. Entonces decidía el padre: es la hora. Ese era el final de la trompeta. Esa era la trompeta final. Y cuando sonaba esa trompeta, ya el novio iba por la novia. Y llegaba contento, porque la trompeta había sonado. Entonces todos estaban en espera. Las vírgenes que asistían a la novia estaban pendientes con sus lámparas. Aún tenían un depósito de aceite, porque usualmente el novio siempre llegaba cuando nadie le esperaba. Usualmente se acostumbraba que era a la medianoche. Y cuando sonaba esa trompeta, Dios me guarde, esa novia estaba relumbrando
te contenta porque el novio había terminado la habitación. Y esa era una ceremonia bien hermosa, porque cuando el novio checaba por la novia, era un desfile ceremonial, e iban todas las vírgenes con las lámparas alumbrando el camino hacia la nueva morada. Y checaba el novio y presentaba a la novia delante de su padre, y su padre cogía la mano de la novia y la mano del novio y los unía y los bendecía, y allí ya estaban casados. Vaya siguiéndome en esto. Ya que estaban presentados los novios, ya que estaban, ya les había dado la bendición el padre a los novios, ya que estaban legalmente casados, empezaba un festejo de 7 días. Óigame, eso era grande, eso era ceremonial. 7 días comiendo dentro de un lugar, unos banquetes especiales que el padre había brindado a los novios, y no era elogiada la novia, sino el novio. Al novio, el que le decían: bendito seas, qué bueno que escogiste esta novia tan linda. Los halagos no eran para la novia, eran para el novio. Y dirá algún hermano varón aquí: ¿cómo hubiese querido yo vivir en esos tiempos? Porque el novio era el elogiado. El novio era el que se llevaba el elogio de todas las personas, de todos los que habían sido convidados a esa boda. Y esa novia, en ese día que se presentaba a todos los invitados, utilizaba sus mejores vestidos. Y el novio la lucía por todos lados. El novio la lucía: ven cómo luce mi novia. Y la presentaba delante del padre y le decía: mira sus vestiduras, son blancas, son sin arrugas, son sin manchas. Y la Biblia a mí me dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. El novio se fue a casa del Padre a preparar morada para ti y para mí. Y al final de la trompeta, cuando esa morada esté lista, Él vendrá por nosotros. Pero es necesario que esa novia, es necesario que esa iglesia, que somos tú y yo, se encuentren sin arruga y sin mancha, se encuentren preparados para el momento que suene la trompeta. Por eso Pablo hablaba de esta manera, por eso Jesús hablaba de esta manera, porque esa cultura conocía la manera en que Jesús hablaba. Y hay momentos que nosotros queremos poner nuestra mente finita a estos misterios tan grandes que Dios ha puesto en su palabra. Pero es necesario entender una cosa: que no importa el día y la hora en que la trompeta ha de sonar, no importa el momento que el Padre diga a Jesús: ya puedes tocar la trompeta. Lo que importa que tú todos los días vivamos preparados para nuestro encuentro personal con el Señor, y que con nuestra vida, que con nuestro caminar diario, podamos predicar que Cristo viene pronto, que la venida del Señor está por llegar, que ya todo se está cumpliendo, que si cuando prendes la televisión lo único que miras son problemas, son discusiones, son enemistades, pero todos esos son cumplimientos de la palabra. Y lejos de ponerse mejor, se va a poner peor. Yo no te vengo a decirte en esta noche
que de aquí en adelante tú no vas a tener problemas, que para la iglesia del Señor no va a haber persecución, porque no es lo que dice la palabra del Señor. Y posiblemente Dios permitirá persecución dentro de la iglesia, para la que la iglesia vuelva y se afirme con el Señor. Porque aún en medio, dentro de la iglesia, divagamos en dos pensamientos. Y a veces nos cuesta entender y ser responsables con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y si nosotros, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, no actuamos en este momento, ¿qué puede esperar este mundo que está afuera? ¿Qué pueden esperar estas personas que no han conocido de Dios? ¿Qué esperanza puede tener esa gente? Tú y yo somos los responsables de predicar la palabra de Dios en tu trabajo, en tu casa. Porque la Biblia dice que seremos testigos primeramente en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén es nuestra casa. ¿Y cómo puede suceder que dentro de la iglesia levantamos nuestras manos y adoramos al Señor y nos ponemos el traje de santidad, pero en medio de nuestros hogares mi esposa y mis hijos no ven lo que Dios ha hecho en mi vida? Este es un llamado de reflexión para cada uno de nosotros. Porque tenemos que ser testigos primeramente en Jerusalén, primeramente en nuestra casa. La iglesia se compone de familias, familias en unión, familias saludables, para que así podamos impactar a un mundo que está perdido. Pero tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Tenemos que caminar hacia el mismo lugar. Es necesario que ya no claudiquemos en dos pensamientos, que no hayan dos visiones dentro de la casa del Señor, sino solo una, porque a unidad nos ha llamado el Señor. Dios nos llamó a ser uno. En el capítulo 17 del libro de Juan, Jesucristo le decía al Señor: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y yo te digo en esta noche, únete a tu hermano, únete a tus líderes, únete a tu pastor, caminen hacia adelante, den esa mía extra, den un poquito más de lo que has estado acostumbrado a dar, para que la gloria de Dios se manifieste de tal manera que todo aquel que vea tu rostro pueda ver a Cristo reflejado en ti, que la gloria de Dios, aleluya, sin que tú pronuncies una palabra, se pueda sentir. Que cada vez que entremos a un lugar podamos ser la diferencia, y que puedan ver en nosotros que somos parte de la solución y no parte del problema. Es necesario que nos unamos a una sola visión. No es que yo soy de Honduras, yo soy de Guatemala, yo soy de Puerto Rico. ¿Quiénes somos aquí en la iglesia del Señor si somos parte del cuerpo de Cristo? Y cuando la rodilla se lastima, la mano no se ríe, sino que la soba y le dice: ¡Ay, me duele! Que cuando tu hermano esté en necesidad, tú te puedas acercar. Y sin estar haciendo tanta pompa, puedas meterte la mano al bolsillo y bendecir a tu hermano.
y que no esperes que sea el pastor, que sea otro, sino tú. No te dejes robar la bendición. Hay muchas veces que ponemos un cocodrilo dentro de nuestro bolsillo. Ay, santo. Y cuando metemos la mano sentimos que ¡ca! Nos agarra el cocodrilo. Y en esos momentos tú tienes la oportunidad de ser bendecido por Dios. Dios no necesita de lo que nosotros le podamos dar, pero Dios sí bendice al dador alegre. Cuando le das al Señor, le vas a dar con todo tu corazón, no por necesidad, no para que lo vea. Y yo me molesto tanto cuando dice: dé una ofrenda que le duela. Y si le duele, no la dé, hermano, porque Dios no la va a recibir con agrado. Dé como propuso en su corazón, para que la obra del Señor siga avanzando. Porque unos van a la obra misionera y otros dan. Tú tienes que ser parte de la solución y no del problema. Si no puedes ir, vas a colaborar. Si no puedes colaborar, te pones en la brecha y le dices: pastor, heme aquí, envíeme a mí. Pero es hora que nos activemos y que retomemos lo que por momento hemos perdido. Que por mientras hemos olvidado la visión o el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo te digo, amado hermano, que tú eres grande que el Señor, que Dios puede hacer cosas grandes y poderosas en tu vida si solamente tú te dejas. Dios es un caballero y Él está tocando la puerta de tu corazón y te dice: aquí estoy, déjame entrar, porque cosas grandes quiero yo hacer en tu vida. Iglesia Príncipe de Paz, lo mejor está por venir. Ya el tiempo de la prueba ha pasado. El tiempo de la cosecha está delante de nosotros. Y nos vamos a levantar unidos como un solo hombre, como un solo propósito. Y es de hacer la obra del Señor. No todos han sido llamados a predicar. No todos han sido llamados a cantar. Yo admiro la voz que tiene el hermano, una voz melodiosa. Yo la tengo medio diosa, pero también alabo al Señor. Porque no es por mi capacidad, sino que a un corazón constrito y humillado Dios no lo desprecia. Y cuando derramamos nuestro corazón en adoración, Dios se complace, Dios se lleva la gloria y tú te llevas el beneficio de poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque en medio de la presencia del Señor, Él envía su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras tú levantas tus manos para adorar al Señor, Él sana todas tus heridas. Él llena de paz y de consuelo tu corazón. Y que por aquel hijo, por aquella hija que tú todavía estás orando, mientras tú adoras a Dios, mientras tú confías en el Señor plenamente, Él se encargará de que alguien, con los aportes que tú haces para la obra del Señor, orando, dando, poniendo tu vida en servicio, alguien le hablará, como le habló la morenita al hermano y le dijo: te invito a la iglesia, hermano. Y Dios le dijo: ven acá, porque instrumento me eres, porque quiero bendecirte y porque quiero hacer cosas grandes en tu vida. Porque lo que tengo preparado para ti es más grande de lo que tú esperabas. Y
porque cumpliré cada promesa que he hecho en tu vida. Pero es necesario, amado hermano, en esta noche, que nuestra casa se ordene en el Señor. Que empezamos a poner las prioridades en nuestra vida. Que regresemos a este libro de la vida. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué puedo hacer yo para ti, Señor? Porque tú todo lo has hecho para mí, Señor. ¿Cómo puedo yo agradarte, Señor? ¿Cómo puedo ser yo útil, mi Dios? No tengo nada, pero lo que poco tengo lo pongo en tus manos, Señor, para tu servicio. Y me dispongo delante de ti, Señor, a ser un canal de bendición. Muchas veces llegamos a la presencia del Señor con muchas expectativas. Y Dios no está buscando espectadores, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Llegamos a la iglesia esperando que Dios tiene para nosotros, cuando Dios espera que tú trajiste para mí en esta noche. ¿Trajiste tu mejor alabanza? ¿O simplemente trajiste una lista de quejas? Y es ahí donde va puliéndose nuestra vida, en la presencia del Señor. Y es ahí donde confundimos al enemigo, que aunque parece que estamos derrotados, aunque parece que nos están dando palo, nosotros todavía levantamos nuestras manos y le decimos al Señor: te alabo, Señor, porque grande y misericordioso tú eres, Señor, porque aunque no entiendo, yo te obedezco, porque he decidido obedecerte, Señor. Aunque no te entiendo, Señor, aunque no entiendo el plan que tú tienes trazado para mi vida, Señor, decido obedecerte en esta noche, Señor. Decido adorarte y glorificarte, Señor. En ninguna parte de la Escritura dice el Señor: entiende mi palabra. Dice: obedece mi palabra y estas bendiciones te alcanzarán. Tú ya no tienes que andar detrás de las bendiciones, porque ellas, dice la Escritura, que te alcanzarán, que te alcanzarán, que te alcanzarán, que donde quiera que tú vayas, la bendición de Jehová está sobre tu vida, está sobre los tuyos. Que la gloria de Jehová se manifiesta en nuestra vida. Que aunque por momento queremos tirar la toalla como el boxeador, vamos a cambiar de actitud. En un momento David estaba siendo perseguido y buscaban no para saludarlo, sino que para matarlo. Y llegó un pueblo enemigo y se hizo el loco y se dejó que le salieran la saliva, las babas, y empezó a hacerse loco. Pero lo estaba haciendo para confundir al enemigo. Y el enemigo dijo: ¿para qué quiero este loco, si ya muchos locos tengo yo aquí? Pero lo que él estaba haciendo es que estaba confundiendo al enemigo y estaba marcando el territorio y decía: esto lo voy a conquistar en tu nombre, Jehová. Esto me pertenece. Es hora que nosotros tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios, y que la promesa
la bendición de Dios la agarremos tan fuerte que no haya nada ni nadie que pueda arrebatarla de nosotros. Pues si la palabra a mí me dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús, yo lo creo. Soy más que vencedor. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor, que decidió amarte, que no te ha dejado de amar y que no te soltará, que no te dejará. Que te abandona la familia y que te abandona los amigos y que el mundo te llame esto y yo soy más que vencedor. Decía mi abuela, nadie puede ver ojos bonitos en cara ajena, siempre le miran defecto, pero Dios nos mira con ojos de amor y de misericordia. Para Él dice, tú vales para mí, porque yo derramé mi última gota de sangre pensando en ti. Y yo quiero que lo mismo que yo hice por ti, tú lo anuncies fuera de estas cuatro paredes. Y le puedas decir a aquel que está allá en la calle, Dios tiene algo para ti. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te ama. Y empieces a predicar el amor de Dios. No juicio. A veces queremos mandar a todos para el infierno. Y nosotros hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Rápido condenamos a todo el mundo. Cuando no nos damos cuenta que si no fuese por su misericordia, tú no estuvieras en esta noche en este lugar. Tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha liberado en este día. No te imaginas el vallado de ángeles que Dios puso alrededor tuyo, que te guardó, que te protegió y que te permitió que en esta noche tú estuvieras sentado en este lugar, en esta casa de Dios y puerta del cielo, en esta casa de Dios y puerta del cielo, donde se predica la palabra del Señor, donde se adora a un Dios verdadero, a donde se alza las manos con toda libertad, porque el Espíritu Santo de Dios está presente. No te amedrentes, hermano mío. No estamos en crisis, estamos en Cristo, estamos en Cristo. La gente habla de crisis, nosotros vamos a hablar de Cristo, de un Cristo vivo que está a la diestra de Dios Padre, listo para sonar esa trompeta. Yo por momentos me imagino, ¿qué será cuando le podamos ver cara a cara? Ya hay una alabanza que dice, solo me imagino cómo será al mirarte. Dice, caeré de rodillas. Y la persona que escribía esa alabanza era una persona que es parapléjica. Y decía en su lecho, sin poderse mover, ahí componía esa alabanza. Y decía, solo me imagino cómo será al mirarte, Señor. Tengamos en cuenta cuánto Dios nos ama. Cuán bendecidos somos, hermano. Cuánta oportunidad Dios nos ha dado. No desperdiciemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sigamos avanzando en el nombre del Señor.
porque largo camino nos resta, porque territorio tenemos que conquistar en el nombre del Señor, porque lo que empezaron lo vamos a terminar en el nombre de Jesús. Lo que este año nos propusimos lo vamos a cumplir en el nombre del Señor. Y cuando por fin entremos a esa tierra prometida, cuando por fin entremos a ese lugar que tanto le hemos pedido al Señor, ahí sonaremos la trompeta, sonaremos la bocina y diremos: Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Esta casa, aleluya, la dedicamos a ti. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú la has entregado en nuestras manos. No dejemos de adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque para esto Dios nos ha llamado. Para ser vasos de honra en sus manos. Ponte sobre tus pies en esta noche. Y pon delante de ti las peticiones que has traído delante de la presencia del Señor. Y mientras los hermanos adoran al Señor, yo quiero que te olvides de todos tus problemas en esta noche. Que levantes tus manos, que adores al Señor y que le digas: gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Porque no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde empecé. Ya he ido caminando hacia adelante con tu ayuda, Señor. Y en esta noche, en medio de mi tribulación, en medio de mi problema, yo me declaro más que vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret. Que aunque el médico me dijo que estaba enfermo, que aunque el médico me dijo que no había solución para mí, yo digo lo que dice en tu palabra, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos curados. Que tú ministras paz en nuestro corazón, Señor, en esta noche. Que no, tú nos das nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Que empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Y empezamos a caminar en fe. Empezamos a decirle al Señor: todavía no lo tengo, pero ya lo estoy palpando, ya lo estoy tocando, Señor. Ya lo siento que viene. Ya lo siento en mis manos, Señor. Y lo declaro hecho. Y lo declaro mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que mi familia, que el mundo la ve lejos de ti, yo le empiezo a ver caminando por esa puerta, derramando su corazón delante de la presencia del Señor. Pero tiene que pensar en tu corazón: si tú quieres ver algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Es tiempo que la iglesia del Señor empiece a recobrar todo terreno perdido. Oh, te adoramos, Jesús.